Hey amigos, otra vez su compañero y amigo Emilio Motors. Espero se encuentren bien en el momento que estén viendo este video. Y como es de costumbre, te traigo otro dato informativo. Tenemos en el taller una Ford Escape B6 con el motor 3.0, a la cual nosotros le estamos haciendo una serie de pruebas. Y para medirle compresión a este motor a la culata que está en la parte trasera, no la que está en la parte al frente, sino la que está en la parte de atrás para medir compresión, hay que retirar el múltiple de admisión. Entonces yo te voy a demostrar en este video cómo medirle compresión con nuestro escáner. Tenemos un escáner X431 Pro de Launch y vamos a medirle la compresión relativa a este vehículo con nuestro... Aparato de diagnóstico o con nuestro escáner El cual es un Launch X431 Entonces espero explicarme lo mejor posible Si me llego a equivocar en algo, pues espero que me puedan entender Ya estamos aquí con nuestro escáner Y vamos a entrar a la revisión de esta Ford Escape año 2006 Con el motor 3.06 en B Esta prueba se hace para diagnosticar por así decirlo la compresión en los cilindros nosotros necesitamos saber si tenemos algún cilindro bajo de compresión y con nuestro aparato podemos revisar la compresión en este vehículo vamos a la parte que dice módulo de control del tren motriz porque vamos a diagnosticar la parte del motor entonces vamos a seleccionar esa opción con nuestro escáner no vamos a escanear, o sea, no vamos a revisar códigos de avería ni nada por el estilo. Vamos a ir directamente al grano. Vamos a revisar la compresión relativa de este motor sin utilizar un compresómetro o un compresímetro. No sé cómo se dice realmente. Si tú sabes cómo es originalmente, si es compresímetro o compresómetro, coméntame que abajo en los comentarios. Aquí estamos en la bandeja donde vamos a... Leer los códigos, pero nosotros no vamos a hacer eso. Vamos a la función especial. En esta bandeja tenemos muchas funciones especiales, como el equilibrio de potencia, pero nosotros vamos a la compresión relativa. El equilibrio de potencia, este dato también te lo va a dar al final del video. Vamos a la compresión relativa, nos indica algunas notas de seguridad, como aplicar el freno de mano, colocar la caja en parque o en neutro. Cuando todo esto esté cumplido, vamos a darle OK. Aquí nos dice que tenemos que tener el switch en posición de on, pero con el motor apagado. Tenemos que pisar el acelerador a fondo y la batería tiene que tener buena carga, tiene que estar en buen estado. Pisamos el acelerador y nos dice arranque el motor durante 10 segundos o hasta que se complete la función. Nosotros le vamos a dar a estar. El vehículo no va a encender. Y aquí comienza a retroceder en segundos. Cuando termina, soltamos el switch. No va a seguir dando estar o arranque, y tenemos la compresión relativa que nos indica por medio del escáner, cilindro por cilindro, en el orden de encendido 1, 4, 2, 5, 3, 6, que es el orden de encendido de este motor. ¿Qué nos dice en la parte de diferencia? En la parte de diferencia, nos indica la diferencia entre los cilindros, y el cilindro número 5 tiene. 1% de diferencia a los otros 5 cilindros, pero está dentro de lo normal. Por eso es que al lado, donde dice estado, dice normal. Porque está normal, tenemos una compresión relativa prácticamente igual en todos los cilindros. Esta compresión relativa se basa en el consumo de corriente por medio del motor de arranque. Entonces, a medida que tenemos mayor compresión en nuestro motor mayor será la corriente que necesitará nuestro arranque o nuestro motor de arranque para mover nuestro motor, ya que todo ese aire que está siendo aspirado o que fue aspirado por cada cilindro necesita ser comprimido. Y cuando menor sea la compresión, menor será la corriente que necesitará nuestro motor de arranque para entrar en funcionamiento. Nosotros pues volvimos a hacer el procedimiento y tenemos una diferencia del 2% en el cilindro número 5, pero está dentro de lo normal. Este motor en especial tiene un poquito de desgaste, pero no en, a gran escala. Tiene un poquito de desgaste porque según el cilindro número 5 tenemos un 2%. De esa manera nosotros podemos comprobar la compresión en cada, en cada uno de los cilindros de este motor. Todo está en perfecto estado y con, nosotros, con esto nosotros podemos revisar la compresión relativa de este motor no nos va a dar a ciencia cierta la compresión en psi pero sí nos va a indicar si tenemos algún cilindro bajo de compresión por medio de la corriente que va a necesitar nuestro motor de arranque es una función muy especial realmente esto sí es una función muy especial buenísima esta función también te voy a demostrar el equilibrio de potencia el equilibrio de potencia, amigos, nos va también a indicar cuando el motor está en funcionamiento, cuando el motor está encendido, nos va a indicar cómo está trabajando cilindro por cilindro en nuestro motor. Esto es totalmente buenísimo, realmente te lo quería demostrar porque es buenísimo. Cuando tenemos un vehículo como estos que posee un motor 6 en B, que para revisar las bujías o revisar bobinas o revisar inyectores hay que desarmar muchas cosas, nosotros podemos aplicar esta función especial el cual es el equilibrio de poder aquí nosotros podemos ver visualmente cómo están trabajando cada uno de los cilindros en este motor imagínate que tienes un vehículo de estos en el taller y tiene una pérdida de potencia cuando el motor está en ralentí o cuando tú vas a acelerar o cuando tú vas a salir cuando tú vas a arrancar con tu camioneta y tiene una pérdida de potencia por medio de esta función especial tú puedes revisar cuál de los seis cilindros tiene una pérdida de potencia por medio de esta función equilibrio de poder. Entonces tú vas directamente al grano. Está fallando el cilindro número uno. Tú vas a revisar la bobina, el inyector y la bujía del cilindro número uno. También puedes revisar la compresión relativa como lo hicimos anteriormente. Funciones que son realmente buenísimas y te lo quise poner en nuestro canal de YouTube. Especialmente esto es una Ford. He escaneado muchísimos vehículos, pero creo que esta función no es para todos los fabricantes. Esto es... Para Ford en esta oportunidad. Si tú sabes de otro fabricante que tú le puedas hacer estas dos funciones especiales, coméntame acá abajo en los comentarios. Dos funciones especiales que te lo quise demostrar en esta oportunidad son datos importantes. Mi video en esta oportunidad, más que traerte una información buenísima, es que podamos reflexionar y que nos metamos en la cabeza, nosotros los que trabajamos en el área automotriz, comprar herramientas de buena calidad. Este escáner me lo compré hace un año y te digo que la vida me cambió. Puedo solucionar problemas eh, mucho más fáciles. No digo que un cerrar y abrir de ojos, pero mucho más fáciles. Y bueno amigos, este es el video que te quise traer en esta oportunidad. Si te gustó, si te agradó, espero tu like y tu suscripción. Recuerda que somos Emilio Motors en todas las redes sociales.